Se trata de los privados de libertad del CAI Antonio Bastida de Paz, aquí en Palmares de Pérez Celedón, que tienen 4 meses de pertenecer a un módulo ejemplar en ese centro penitenciario. Los privados de libertad, por iniciativa propia, decidieron agruparse y solicitar a la dirección de este centro penal la ubicación en un módulo con un ambiente libre de humo y drogas. Incluso se comprometieron a pertenecer a los diferentes programas de estudio mismos que ofrece el sistema penitenciario. Esta iniciativa fue impulsada por el privado de libertad Jorge Luis Pérez, quien manifestó al ministro su compromiso y el de sus compañeros en mantener el buen comportamiento y trasladar un mensaje positivo a los demás privados de libertad. Esto se ha logrado con la ayuda de todos los compañeros y por las ganas de cambiar un estilo de vida que nosotros siempre se ha manejado en la cárcel, que de la ley del más valiente. Yo creo que aquí nosotros tratamos de que todos seamos iguales, de que aquí el que tiene plata o el que no tiene plata para nosotros es la misma persona. También lo que es la sana convivencia, hemos tratado mucho en ese sentido de que lo que es la socialización de las personas y reinsertarnos libremente de consumo de drogas a la sociedad, porque eso es lo que nuestras familias quieren y nosotros también, porque yo creo que si nosotros cometimos un error, no tenemos que seguir cometiendo. Nosotros somos unas personas que merecemos una oportunidad. Estas personas fueron ubicadas en el módulo F3. Ellos se encargan del mantenimiento del mismo, que incluye reparaciones de la infraestructura, coordinación de horarios para el aseo, grupos de trabajo de estudio, incluso talleres de motivación. La dirección de la policía penitenciaria realiza operativos sorpresa en ese módulo y tras 4 meses de trabajo no ha decomisado ningún artículo ilegal. Es un trabajo diferente a lo común que hemos visto en otros centros penitenciarios y me sorprende ver este grupo de privados de libertad, que ellos apostaron por un cambio, de tener un módulo sin violencia, sin drogas, sin celulares, sin armas. Simplemente no me quedó más que ingresar de una manera muy cordial, de estar con ellos, de escucharlos, de ver cómo propusieron ese cambio y de ver el esfuerzo que ellos han puesto en estos meses para ser ejemplo, y esto hay que replicarlo, hay que hacerlo saber, porque eso es lo que queremos de los centros penitenciarios. Autoridades del CAI Antonio Bastida de Paz manifestaron que pertenecer al módulo F3 tiene como único requisito estar dispuestos al cambio. La selección no visualiza tipo de delito ni sentencia. Ellos esperan habilitar otros espacios con estas características dependiendo de la cantidad de privados que acepten este cambio.